Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Lupita Huitrón, colaboradora de Cherry and Cake, y en esta ocasión les quiero compartir cómo decorar este pastel con temática de Día de Muertos. Espero que les guste y acompáñenme a ver el video. Los productos que vamos a utilizar para realizar este proyecto son Royal Icing en tono blanco, Cake Gloss, fondant de chocomenta, colorante en gel premium negro azabache, pegamento tradicional, color en gel rosa neón, Rainbow Elegant en tono plata, Shiny Lace en tono plata, matizador neón amarillo, naranja y azul, Glitter Rainbow en tono violeta. Vamos a utilizar también unos moldes de silicón, este de rosas y también el de calavera. Vamos a estar trabajando sobre nuestro tapete para fondant. Vamos a utilizar un rodillo, herramientas para fondant y pinceles. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro shiny lace. En este video quiero compartirles el paso a paso de cómo hacerlo. Realmente es muy fácil. Voy a utilizar en color plata. De este producto hay 4 colores: blanco, plata, perla y oro. Vamos a agregar una cucharada de nuestro producto en un recipiente limpio y seco, y también vamos a añadir 2 cucharadas de 15 ml de agua purificada. También vamos a añadir 1/4 de cucharadita de glicerina. Con ayuda de una espátula o una palita vamos a mezclar perfectamente bien hasta que se integre bien el producto y todos nuestros ingredientes. Vamos a obtener una consistencia espesa, tipo gelatinosa, y así es como vamos a trabajar. En esta ocasión, en este proyecto, voy a utilizar este tapetito que es de una calavera, y lo que vamos a hacer es aplicar sobre nuestro tapete, pero este procedimiento lo pueden hacer con cualquier otro tapete para encaje de azúcar. De esta manera vamos a ir aplicando y después vamos a retirar con una espátula o una raspa, vamos a retirar todo el excedente del producto para que nos quede nuestro encaje muy lindo. Una vez listo, vamos a dejarlo secar. El tiempo de secado va a depender mucho del lugar o de la ciudad en donde estemos. Yo lo dejé secar toda la noche, aproximadamente unas 8 horas. Y después, una vez que esté seco, vamos a ir notando que se comienza a despegar solito sin necesidad de forzarlo. Vamos a voltear nuestro tapete y con mucho cuidado vamos a desprender el encaje. Y así es como queda. Ahora lo que voy a hacer es extender fondant de color blanco en más o menos unos 2 milímetros. Y vamos a aplicar pegamento comestible tradicional con ayuda de un pincel para poder pegar nuestra calavera. Es muy poquita cantidad lo que se aplica, no hay que hacerlo en exceso para evitar que se resbale nuestro encaje. Únicamente colocamos sobre el fondant y ejercemos una presión suave para que se adhiera perfectamente bien. Una vez listo, con ayuda de un cuchillito de plástico, vamos a ir recortando todo el contorno de la calavera y retiramos el excedente. Ahora voy a extender fondant de color rosa neón, el cual ya teñí. Vamos a extenderlo de igual manera a 2 milímetros de grosor y con ayuda de un cortador para galletas que esté un poquito más chiquito que el diámetro de nuestro pastel, vamos a cortar. En esta ocasión voy a utilizar este stencil. Hay que aplicar un poquito de manteca vegetal en la parte de atrás para que se adhiera al fondant, ¿ok? Y pasamos el rodillo suavemente. Una vez listo, vamos a medir más o menos el centro y qué cantidad vamos a pintar. En este caso voy a utilizar Glitter Rainbow, que es una diamantina en crema. De este hay 18 tonos que están padrísimos. Únicamente con ayuda de nuestros dedos vamos a ir aplicando por todo el contorno de nuestra base y con mucho cuidado retiramos el stencil. Así es como nos queda y se ve muy linda. Una vez listo, vamos a pegar nuestra calavera con un poquito de pegamento. Colocamos de esta manera y presionamos ligeramente. De este lado ya tengo mi pastel previamente cubierto con el fondant teñido en color negro azabache.
También en la base coloqué el listón Rainbow Elegant en tono plata que le da una vista increíble. Ahora voy a aplicar un poquito de pegamento en la parte de arriba para pegar nuestra decoración. Con mucho cuidado para evitar que se manche. Una vez seco ya no nos va a manchar, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Ahora vamos a mezclar estos dos productos, el Cake Gloss y matizador Neon Light en tono azul. En un godete voy a aplicar una cantidad de Cake Gloss y vamos a ir agregando matizador. En este caso voy a hacerlo con tono azul, pero en Neon Light hay 4 tonos, además de que también hay colorantes en gel neón. Y les voy a mostrar aquí cómo es que brilla padrísimo. Cambia el color y se ve muy muy padre. Ahora lo que vamos a hacer es pintar el área blanca de la calavera con ayuda de un pincel muy delgadito. Vamos a hacerlo con mucho cuidado porque lleva a espacios muy pequeñitos que hay que ir detallando poco a poco. Así es que tengan mucha paciencia. Una vez listo, quiero mostrarles qué hermoso se ve cuando apagamos la luz. Ahora vamos a utilizar Royal Icing en consistencia firme. Aquí le voy a agregar matizador Neon Light en tono naranja y vamos a agregarle una cantidad generosa para que nos dé el efecto y brille en la oscuridad. Una vez que agregamos el producto, vamos a mezclar perfectamente bien para que se integre. Aquí le agregué un poquito más para que nos diera otro tono más intenso. Recuerden que este producto no se ve neón como tal, el efecto que da es brillar en la oscuridad. Voy a utilizar una manga pastelera con una duya del número 3, es una duya lisa, y vamos a ir marcando un contorno con nuestra manga y nuestro Royal Icing. Vamos a hacerlo de esta manera, presionando y jalamos. Vamos a marcar todo el contorno y también el borde del pastel en la parte de abajo de esta manera. La duya ya es opcional, pueden utilizar una duya de estrella. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar matizador Neon Light en tono amarillo en un poquito de fondant. Así es como queda este tono y vamos a formar unas florecitas para poder decorar nuestro pastel. Una vez que llenamos todo nuestro molde con fondant, vamos a desmoldar de esta manera. Vamos a ir pegando las florecitas de manera intercalada, aplicando un poquito de pegamento tradicional. Y listo, así es como queda nuestro proyecto totalmente terminado. Todos los detalles aquí se ven de cerquita, la parte del borde, el Rainbow Elegant, el Shiny Lace que luce maravilloso. Espero que les haya gustado este proyecto, que se animen a practicarlo, a probar los productos que Cherry & Cake tiene para nosotros, porque realmente tiene productos totalmente innovadores y de muy buena calidad. Y aquí viene la magia. Así es como se ve en la oscuridad, cómo brilla nuestro matizador Neon Light. Se ve padrísimo. Espero que pronto puedan probarlo. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, estoy para servirles. No olviden seguirnos en las redes sociales y muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!